Hola, soy la arquitecta Gabriela. Bienvenidos, este es Casa Atmósfera. Arquitecta, muchísimas gracias por recibirnos. Oye, es una casa con muchísimo carácter. Platícanos, por favor, el proyecto, el terreno, la orientación solar y los materiales y esta celosía que realmente impacta. El terreno es este-oeste. Tenemos una servidumbre un poco más larga, entonces queríamos como un poco hacer esta jungla y que se perdiera entre el estacionamiento. Y el material que ven desde afuera es piedra laja San Andrés. Esa misma piedra la metimos al interior. Y pues también otra de las cosas que queríamos era dejar toda la fachada libre. Entonces tenemos como esta celosía que da un poco de privacidad, pero al mismo tiempo permea el interior. Oye, ¿y cuánto mide el terreno? Porque vemos que está muy separada la casa de la calle, ¿verdad? Mide 21 de largo todo el terreno, pero la huella de abajo es 8 por 8. Ok, 21 de profundidad. Qué interesante también desde el fraccionamiento, cómo no tiene machuelo, ¿no? Es el mismo nivel de rodamiento y no tiene banquetas también. Entonces, tenemos fachada norte. No, este o este. Este, fachada este. Ustedes hicieron el paisajismo, quedó muy bien. Sí, bueno, con ayuda también de Oscar Pabello y también Edgar Parada, entonces... Ahí unos nos ayudaron un poco en fachada, otros en el interior. Quedó padrísimo. Me encanta la combinación del gris de la celosía con la madera que es. Es parota. Justo quisimos mantener la paleta de colores en tres materiales, ¿no? Que era la piedra laja, el concreto y la parota. Se ve muy sobrio. Y también la jardinera con los cactus. Esos cactus ya tienen sus años, ¿verdad? No, o sea, crecieron muy rápido con estas lluvias. ¿En serio? Sí. O sea, ¿los plantaron pequeñitos? A la mitad. Crecieron rapidísimo, sí. Excelente. Ok, entonces tenemos estas huellas de laja San Andrés. Sí, también era porque teníamos que tener cierto porcentaje permeable. Uh-huh. Entonces, en vez de poner pasto o algo, como que quisimos más bien mantener las huellas lo menos posible. Buenísimo. Y va a ser muy interesante entender cómo funciona la celosía, ¿verdad? Cómo funciona si hay mosquiteros, si hay vidrio detrás. Eso es todo un reto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, sí pusimos mosquitero. Pensamos en algún momento en no poner vidrio, de hecho, en el baño, pero Obras Públicas, de hecho, sí pide que todo esté 100% cerrado. Entonces, pero bueno, el chiste es que la casa esté siempre abierta, por lo mismo que es este oeste, para que ventile y siempre esté fresca. Me llama la atención el acabado. Es una pasta pulida, se llama Corev. Ah, lo que usan mucho en el sur. Se parece, queríamos Chucum, pero la verdad es que no era tan costeable. Ajá. Y Corev fue bastante buena opción. ¿Y la venden también aquí en Guadalajara? Sí, así se llama la tienda, Corev. De hecho, la pasta se llama Liso, no Corev, sí. Ah, está padrísimo. Corev es la marca, sí. Esto realmente es impresionante, ¿no? La atmósfera que te genera... El ambiente, la temperatura que te genera el tener los muros de piedra en el interior es otra cosa, ¿verdad? ¿Y este árbol qué es? Arrayán. Es un súper arrayán. Sí, el chiste es que creciera un poco más, pero ahí va. No tanto como los cactus. Y como nos comentabas, ¿verdad? La idea de meter el material, la piedra... Sí, justo hicimos un cambio de nivel entre el material y el área pública que ya es acá, que metimos porcelanato.
bajamos 50 centímetros como para ampliar también esta sensación de espacio y pues ya, o sea, como que de esta manera nos quedó una jardinera que es el desnivel y tres escalones. Ok, ¿el terreno bajaba un poco? No, fue intencional para poder como ganar esa altura y tener como un espacio más amplio. ¿Qué altura tenemos aquí? Tenemos 2.80 en el ingreso y 3.30 acá en esta parte de la área pública. Está excelente. Oh, se ve muy bien la piedra, ¿eh? Y esto es a lo que me refería, con que queríamos como desde el exterior de la casa al interior y otra vez vuelve a salir, ¿no? Entonces, el mismo material que nos comunique. Genial. Entonces, tenemos 8 metros, me comentabas, o 9 metros. 8x8. Bueno, de hecho es un trapecio, entonces... De donde tú estás son 8.30 y desde donde empieza la puerta son 7.30 más o menos. Ok. Entonces, sí, o sea, como que se empieza a abrir el terreno, pero en promedio son 8x8. ¿Y cómo resuelven ese oblicuo, ese ángulo? Pues lo perdimos en la cocina, o sea, realmente es que esto no es perpendicular. O sea, aquí, por ejemplo, en la línea del porcelanato se ve cómo se va abriendo. Pero fue también intencional que la cocina estuviera pegada al muro y que no fuera como... un núcleo en donde se delimitara el espacio, también porque la verdad es un espacio pues pequeño, ¿no? Entonces, al fusionar la cocina con el comedor, le hicimos como un poco este trinchador con entrepaños, se pierde un poco el límite de la cocina. No, me encanta porque se siente que te abraza. ¿Y qué material tenemos en ese? Es multiply de Parota también. Multiply. ¿Y este es un porcelanato? Sí, este es un porcelanato. La verdad es que lo descontinuaron, es una tristeza porque me encantó. Sí. Está muy bien. Y además el detalle de no ponerle junta. Sí. No, es que creo que, o sea, como que el relieve me gusta mucho más y resalta más, que se pierde eso con la junta. Yo sé que a lo mejor en limpieza puede que no sea tan práctico, pero bueno, ya se puede juntear siempre, ¿no? En cualquier momento, si alguien decide. Se ve muy bien. ¿La cubierta es de cuarzo? La cubierta es una piedra tecnológica que se llama Dekton. Ah, es Dekton. Sí. Se ve muy bien. Sí, también como que buscamos contactos que se perdieran un poco como con el backsplash, entonces esa línea de Vitici no me encanta. Y sigue el comercial. ¿No? Sigue con los mismos tonos, ¿no? Claro. Sí. Saludos a toda la gente de Vitici, ¿no? Grandes productos. Y la cocina se ve muy bien al final, que hayas decidido la madera, ¿verdad? Le da ese toque, ¿no? Que tiene toda la casa de mucha calidez. Sí, como que se quedó muy cálido toda esta área de la cocina. Excelente. Muy bien, y de este lado, ¿qué tenemos del lado derecho? Tenemos el baño, o sea, fuera de eso. Es decir, toda la casa es un área sin muros y el único muro que tenemos para dividir el espacio es el baño. Entonces, bueno, aprovechamos ahí como para poner refrigerador, torre de hornos, etcétera, y que fuera como un núcleo separado del lado derecho. Es una experiencia este baño, joven. Fíjense, la cubierta es de madera. Es un tronco. Igual, es Parota. Entonces, a pesar de que es la Parota en diferentes presentaciones, queríamos como seguir que era el mismo. Y fíjense, aquí está la clave del éxito, ¿no? Cómo trabaja la celosía realmente con la ventana y el mosquitero. Se puede ver que dejan un espacio... O sea, esa columna, ¿verdad? Que tendrá como 20, 25 centímetros. Creo que sí, creo que eran como 35 por 35, porque liberamos toda la fachada, quedaron solamente 4 columnas y decidimos dejarlas aparente y quedaron 3 columnas acá del lado derecho, entonces bueno, no. Ah, claro. 2 se pierden en el muro, pero bueno, esta quedó tal cual. Esta la dejaron.
Y además me gustó el gesto de la banca jardinera, ¿verdad? Porque me imagino que tenía la cimentación del muro de atrás. Justo, por lo mismo que nos bajamos 50 centímetros, nos salió de pronto este boquete donde estaba la cimentación, y para ocultarlo fue hacer esta jardinera y una banca ahí para que no se sintiera infinito el muro de la jardinera. Que creo que también, o sea, si el jardín no es muy grande, bueno, te ayuda a que puedas albergar una fiesta y sentar a todos. De hecho. Muy bien. ¿Y este pino? Es un ahuehuete, creo, y también creció rapidísimo, no sé. Es un ahuehuete, qué belleza, o sea, es un sabino. Sí, justo. Hombre, estos árboles son las cosas más bonitas del mundo. ¿Y cómo te va con la raíz? ¿Qué tan invasiva es la raíz del sabino? Pues, justo preguntamos y nos lo recomendaron. No nos ha causado ningún problema. Excelente. ¿Y lo plantaron así de grande también? No, hombre, no. Estaba a un tercio, yo creo. Y en menos de un año creció muchísimo. Me encanta. Ahuehuete. Es mi nuevo árbol favorito. Y las enredaderas aquí también ya están creciendo. Sí, el chiste era que cubrieran todo, pero bueno, no sé por qué decidieron como ahí. Ese derechito. Sí, como que más bien habíamos plantado varias y no se dieron. Y también es muy agradable el suelo, ¿no? Cubierto de esta... la gravilla necesita, pues más bien tiene cero mantenimiento. Y me gusta más, sí. Y va con la paleta de colores que tenemos, ¿no? Entonces creo que eso ayuda. Definitivamente. Sí, la verdad es que el pasto requiere demasiada agua, mucho mantenimiento, y esto es una gran opción y se ve muy elegante. Ok, fíjate, no vi dónde estaba la taza. Ah, la taza del baño estaba del lado derecho. Tenemos... O sea, todos los elementos estructurales, pues intentamos dejarlos aparentes, por ejemplo, las columnas o estos dos muros de concreto, y ya quedaron ahí. Ah, genial. Claro, entonces, es que yo pensaba que era más ancho, como que estuviera el cuarto de lavado, pero no. No, ya. Este es el muro de la cocina. Inmediatamente está detrás, ajá, la cocina. Bien resuelto. Pues también, vamos. También la escalera de papelillo quedó muy bien. Ahí, integrándose en la paleta de colores. Uh-huh. Aparente, ¿verdad? Le pusimos cantera arriba. Muy bien, pues vamos. Vamos. De este lado. En la ventana tenemos perfiles, dos rieles de las hojas de corredizas y un riel para el mosquitero, y eso les permite la ventilación y pues la celosía trabajando, ¿no? Protegiendo las vistas, pero permitiendo el flujo de viento y de luz. Interesante este muro, ¿verdad? Ok. Aquí se abre. Esto se vuelve como un invernadero. Exacto, sí tiene ventanas para igual de todos modos que ventile, pero sí, el chiste de esto era que bañara toda la escalera. Y creo como que se aprecia a lo mejor un poco mejor de este lado. Está bueno, es fuerte. ¿Cuánto mide el cubo de las escaleras? Como 250 por 250 más o menos. Uh-huh. ¿Y te lleva hacia el roof? Hacia el roof. Digo, no hay nada, pero si quieres, vamos. Sí, claro.
así se siente muy amplio, ¿eh? Porque aquí todavía crece de los 250, ¿no? Y de repente el espacio se siente ya de 350. Ok, fíjense las ventanas. Entonces, estas son puertas, ¿o no? ¿O son corredizas? Sí, o silobatentes, sí, para que puedan limpiarse, pero más que nada que puedan abrir para ventilar. Medio baño. Y bodeguita. Está bonito el recubrimiento. ¿Qué? Sí, es un ladrillo de Puebla, ladrillo blanco. La verdad es que lo descubrí ya, lo he estado usando en todos los proyectos. Buenísimo. ¿Y cómo lo traen? ¿O hay proveedor aquí? No, la verdad es que el flete casi sale lo mismo que el ladrillo. Pero para recubrimientos, como en ciertas partes, creo que vale la pena. WC, sí, está muy bonito. Lo conocí la primera vez en una obra, que si no han visto ese video tienen que ir a verlo, una casa de Pote Arquitectura, allá en Querétaro. Ah, sí, en la celosía, ¿verdad? Sí lo vi. Sí, buenísima. Sí, está súper lindo, les quedó. Que tiene un poco de esa arquitectura, obviamente esta también, ¿no? Porque se siente ese cariño por los materiales. Ok. Entonces, la celosía sube aquí y nos lleva... Es para tapar el área de servicio también un poco. Ok. Sí, digo, esto está diseñado para que en un futuro, pues ya quien la habite pueda como tener aquí su barra, su tarja, etc. Y más bien, de acá para acá, esa área de servicio. Y de este lado también le dejaste una camilla de grava. Ah, sí. Sí, no, esto me lo imagino, si fuera mi casa, una jungla de macetas. También como para darle privacidad a los domos de los baños. Con sus sifones. Muy bien. No, esto queda muy bien. La gravilla. ¿Y cómo te va con la impermeabilización debajo de la gravilla? Súper bien, ahorita vas a ver nada. Lo que pasa es que pusimos ladrillo de azotea y además pusimos un recubrimiento y entonces... Y arriba de eso pusimos esta grava, entonces nada de problemas. Padrísimo, pues vamos a conocer las recámaras. ¿Qué aluminio es? Es línea europea. Ok, y es un tono como algo beige. Hueso, creo, pero no recuerdo el tono, tiene un nombre, pero sí, me gusta más este tono que el negro, porque antes como que usábamos negro y creo que este va más con esta. Como que estos tonos arena, ¿verdad? Ajá. Sí, siento como que el negro a lo mejor contrastaría mucho. Y aquí se vuelve la triple altura, jóvenes. Y el árbol está muy verde, señale que... Sí, yo lo estaba muy feliz que no sube. Se quiere quedar en cerquita. Ya sé, está contento ahí abajo. Arquitecta, platícanos un poco de su trabajo. ¿Proyectan, ustedes construyen? Sí, diseñamos y solo construimos los proyectos que tenemos en el taller. Casas, restaurantes. A todos nuestros proyectos le metemos interiorismo, entonces, bueno, eso es como parte de lo que vieron abajo. Pero nos gusta como mucho meternos en acabados, en diseño de muebles fijos. Bueno, esta es la recámara principal. La jardinera con los cactus gigantes. Están buenísimos los cactus. Jóvenes, ¿cómo están? ¿Y las jardineras? ¿Cómo les va también con las jardineras? Porque luego son un tema con la humedad. Esta en particular creo que sí necesita refuerzo, sobre todo el lado interior, porque fue la trave colada desde obra. Entonces, sí creo que nos hace falta como darle una impermeabilizada por dentro. Pero fuera de eso, bien. Pero eso sí, se ven muy bonitas. Las jardineras son... Sí. Son buenas. Muy bien, entonces esta es la principal. ¿Cuánto mide? 4 metros por 3. Tenemos aquí el vestidor. Exacto. ¿Prefieres el triplay de madera natural? Sí, o sea, bueno, al menos nos ha gustado como mucho que podemos empatarlo así con la madera sólida, con
qué es lo que nos permite hacer lo del baño, ¿no? Como tener un tablón de parota o los tablones de la puerta principal. Uh-huh. O, por ejemplo, en estos muebles de baño, ¿no? Y empatar. Sí, se integra muy bien. Y otra vez, vuélvenos, me gustó este lavamanos. ¿De qué material es? Es de concreto. Se ve muy, muy, muy bien trabajado. ¿Sabes quién es el proveedor? Sí, se llaman en Taller de Concreto. Taller de Concreto Artesanal. Está genial. Sí. Y otra vez este cerámico. Sí, el cerámico y la pasta afuera, ¿no? Es como quedarnos con eso. Pusimos un domo en la regadera también, ¿no? Como para sentir esta sensación de exterior. Ah, claro. Y está bonito el detalle que no tenga puerta. También es porque pusimos el monomando del lado derecho, ¿no? Entonces era como... Y más por la ducha, ¿verdad? La regadera tipo ducha con el plato, pues el agua no cae en vertical. Exacto, sí. Ok, entonces nos bañamos viendo al cielo, jóvenes. Es importante, es importante. Ok, me gusta, ¿no? Y fíjense el cuidado de los cerrajes, ¿verdad? De negro, jugando con los monomandos y las regaderas. ¿Qué línea es? Es Interceramic, ambas cosas, la regadera y el monomando del lavabo. Se ve muy bien. Me gustó mucho el acabado. Yo pensé que estos no estaban todavía de este lado del centro de México, pero qué padre sí, ver que ya... Es que sí, la verdad es que Chucum era un tema, creo que el mantenimiento como que se puede fisurar más fácil, uh-huh. Y Coreb es solamente como... aplicarlo arriba de redimix, el yeso, como muros ya preparados. ¿Y las recámaras? Claro. Bueno, este es un Star de TV muy cómodo, ¿verdad? Sí. Es un buen espacio que también debe de medir sus 250 por 3. Este es el cuarto de lavado. Este es el baño compartido. Con doble lavamanos, muy bien. Sus muebles de madera sólida. Ventilación por extracción mecánica. Ok, entonces el cuarto lavado en planta alta, eso me gusta. Sí, sí, lo queríamos liberar planta baja lo más que pudiéramos, como para solo dejarlo de recreación. Y estas son las dos recámaras, ¿no? Son espejo. Y los closets están sí. De este lado. Ok, ok. Y de este lado también se aprovecha un poco. Sí, un poco el nicho que quedó del cuarto de lavado. Ok. Entonces el cuarto de lavado sería de este muro hacia allá. Sí. O sea, hay que verlo porque nos da una muy buena idea, ¿no? De cuánto debe de medir un cuarto de lavado en planta alta. Bueno, y acá, en teoría, está como la torre de la lavadora, secadora, el centro de carga. Ok, está muy bien. Me gusta mucho la luz. Sí, ¿no? Aprovechando esa azotea lo más que se pueda. Buenísimo, no se necesita mucho más. Y el centro de carga de este lado. Perfecto. En planta baja tenemos 8x8 y acá arriba tenemos 11x8. Ok. Entonces, ¿dónde queda ese desfase abajo? En la cochera. Es la servidumbre que no podíamos construir abajo. Ok. Ah, bueno, no la servidumbre, es más bien para los carros. Ok, o sea, claro, se extiende la losa, ¿verdad? Ajá. Y luego la casa empieza un poco más atrás. Correcto. Se comen algo. Ok. Bueno, déjenme enseñarles, jóvenes, ya la recámara, la otra secundaria con estas buenas lámparas. Digo, eso está padre, eso ya viene incluido en la casa, ¿verdad? Sí, la verdad es que es muy fácil de armar. Es un cable textil, un socket de madera y ahí siento como que te imaginas un poco mejor el espacio. Ajá. No sé, siento que pequeños detalles así en casas para venta pues ya te pueden ayudar a imaginarte un poco mejor. Totalmente. No, la verdad es que se ve muy bien. ¿Sabes se ve qué? Muy bien. O sea, eso está padre. Siempre estoy haciendo ya esta solución de celosía en mis nuevos proyectos, pero con mis clientes, como no iba a conocer a los clientes de esto, o sea, les puse aluminio. Para los nuevos les pongo herrería y les digo, tienes un doble marco para abrir la ventana, la limpias,
pero normalmente tú la usas corrediza. ¿Pero cómo doble marco? O sea, si contaste solo es un marco, pues limpiar se puede volver un poco un problema. Digo, puedes poner como un imán y haces eso, pero las nuevas soluciones que estoy haciendo es como, tienes tu marco de herrería que corre igual, corredizo, pero además tienes un doble marco que es abatible. Entonces eso te ayuda como a limpiar súper fácil sin necesidad de estar como... O sea, ¿se puede abatir la misma ventana corrediza? Sí, en herrería. En aluminio es un rollo, pero también, o sea, aluminio pues es más hermético y a todos los clientes les gusta aluminio. Tengo que conocer al cliente para saber si le gusta herrería. Entonces, para evitarnos problemas, por eso elegimos aluminio. Pero, sí. Arquitecta, ¿cuál es el costo de la obra para las personas que están interesadas? El costo es de $4,250,000 y son 185 metros construidos y 140 metros de terreno. Excelente. Estamos en el fraccionamiento Atmósfera. Sí, que está a 5 minutos de Galerías del Sur, en el sur de la ciudad. Sí. Estamos, recuerden, en... Pues estamos aquí ya en Tlajomulco, ¿verdad? Sí, ya es Tlajomulco. Pero estamos en la zona metropolitana de Guadalajara. Arquitecta Gabriela, muchísimas gracias. Gracias. Pues muy bien, arquitecta, muchísimas felicidades. Realmente gracias, Abraham. Es un gran proyecto. Es muy agradable, ¿no? La esencia que le dan con estos tonos. Es un proyecto con mucha calidez que pues ya con estos muebles pues te das una idea de la sensación real de habitar, ¿no? Les queda muy bien el interiorismo. Gracias. Sí, ¿no? Y... también gracias a nuestros amigos que siempre están ahí para colaborar, sí. ¿Quiénes son las marcas que los apoyan? Tenemos este que es de Tecapiel, estos que son de Amates, este que es Vaivén. El sofá y la mesa son nuestros, son de Dinamita Shop. ¡Qué bonito! Se ve muy bien el sofá también. También la mesa de lateral es de Amates. Este es de Tecapiel y... tapete me parece que es Mugal. Ah, estas sillas son de Tributo. La mesa es de En Concreto, que es otro proveedor de concreto. Agregamos las redes sociales. Y bueno, por último, por favor, compártanos las redes sociales de su taller. Claro, nuestro Instagram y TikTok es dinamita-taller. Ahí nos encuentran. Excelente. Pues, arquitecta Gabriela, muchísimas gracias por compartir su obra con toda la comunidad. No, gracias. Qué gusto tenerlos aquí. Nos vemos muy pronto, jóvenes. Comparten el video, ya saben. Nos vemos. Hasta la próxima.